Bueno, alcanzamos el ecuador de la temporada. Como no reaccionen, van a dar con sus huesos en el descenso. Hace días que no se habla de otra cosa que de este partido, Paco. Y no es para menos. Un choque de los que nos gusta a todos. Así es, Manolo. Todo el planeta está mirando a este terreno de juego. Incluso gente a la que no le gusta el fútbol lo va a ver. Seguro. Esperemos. Prueba el disparo. ¡Qué seguridad! No era fácil atrapar ese balón. La ocasión está ahí. Consigue robarle el balón, pero no puede controlarlo. Corta el pase y puede haber contraataque. Entra bien y manda la pelota al lateral del campo. ¡Qué bien se la devuelve! Juega la pelota a lo ancho. Centro directo al área. Mal centro, el balón no llegó a su destino. Fuera, saque de banda. ¡Peligro, peligro! ¡Mi madre, qué ocasión! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Madre mía, qué gol! ¡Qué rápido han abierto la lata! Y que lo digan, les han cogido completamente en frío, pero que no se confíen, que queda muchísimo por delante. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. Golpea el esférico y aleja el peligro de su área. La defensa le aprieta e intenta aguantar el esférico. Vidal. Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. El juego se para, pero aún no sabemos qué va a pitar el árbitro. La pierden y tienen que volver a buscarla. La pelota toca en un rival y se pierde por la línea lateral. Vidal. Uy, ha perdido la posesión. Cada vez más cerca de la portería rival. Ha entrado con fuerza y envía el balón fuera de banda. Está buscando un compañero para centrar. El centro sale de la zona de peligro.
orgulloso. El gol está casi ahí. Sigue habiendo peligro. Saque de banda tras ese despeje de cabeza. Está en disposición de disparo. Vidal. El colegiado lo ha visto perfectamente. El último en tocar ha sido el defensor. Y señala el córner. Un córner de manual. Al final nada de nada. Buena entrada y manda la pelota fuera. No ha querido complicarse la vida. Será saque de banda. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. Que viene el chicharro. La para, pero sigue la jugada. Ahí está creando peligro. Retrasa la bola. Recupera la pelota, la jugada ha sido muy corta. Veo peligro en esta contra. Vidal. Le arrebatan el balón al rival. Balón dividido tras esa entrada. El pase es interceptado. Puede batir al meta. El defensor se anticipa y recupera la pelota. Desde ahí podría incluso tirar. El pase no le sale como esperaba. Corta el pase casi sin despeinarse. No consigue meter ese balón al hueco. Y el rival tiene la pelota. Si esto es una táctica moderna para los saques de banda, yo no lo entiendo. ¿Ves? La jugada lleva peligro. Llega el balón, pero no puede controlarlo. Sale para evitar sorpresas. El árbitro señala 3 minutos más. 1, 2 y 3. 3 minutos. Eso es mucho tiempo, Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Puede haber peligro en esa jugada. Sube por la banda y busca el pase. Ese esférico va al otro lado de la meta. Creo que el delantero no le ha pegado bien al balón. Le ha dado un poquito mordida. Nos vamos a...
Comienzan los segundos, 45 minutos. Saque de esquina, había peligro, pero el balón tocó en un defensa y se marchó por la línea de fondo. ¡Bola! ¡Chuta ahí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, señor! ¡Eso es un gol! Cuando un saque de esquina está bien ejecutado, es un gol a favor. Hay que trabajar más estas jugaditas. Las jugadas de estrategia significan un 60% de los goles, así que hay que estar atento a ella. Entrega atrás para un compañero. Acaba con el peligro momentáneamente, mandando la pelota muy lejos. Falla el pase y lo recupera el rival. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Podría haber una buena ocasión. ¡Qué oportuno! El centro llevaba muchísimo peligro, pero no ha conseguido superar a ese hombre. Ha estado listo abriendo a la banda. Recupera el balón cerca de la línea de cal. Saque de banda. Excelente tiro. Ha sido una buena ocasión para deshacer el empate. Lástima de fallo. Jugada podría ser peligrosa. La pierden y tienen que volver a buscarla. Atento González, que el equipo se lanza al contraataque. La entrada era buena, pero el balón quedó suelto. Está ahí. Fuera el portero, sacará el balón desde su propia portería. Intenta aguantar la bola. Que siga el ataque, dice el árbitro. El colegiado pita falta y podría sacar tarjeta. Entra en zona peligrosa. Excelente pase al espacio. ¡Gol, gol, 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 gol! Toca en el palo y es gol. Vidal. Peligro, peligro. Lo intenta.
Se la vuelve a entregar. Avanza. Falta directa. El árbitro lo tenía muy claro. El portero detiene el disparo. Parecía falta, pero deja seguir el juego. Sí que lo parecía. Atención, 10 minutos le quedan de vida a este encuentro. 10, por tanto, para que se cumpla el tiempo reglamentario. ¡Qué bien buscó el hueco! Puede haber peligro en esa jugada. Providencial recuperando la pelota en el área. ¡Ojito con esos saques de banda! No consigue apoderarse de la pelota. Así se da un pase al hueco. Oportunidad para centrar. Se la juega y se lleva el cuero. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Se la ha quitado de los pies, pero no consigue controlarla. ¡Qué bien lo vio! ¡Qué mal le ha sentado fallar ese tiro! Minuto 87 y, por tanto, si las matemáticas no me fallan, y eso que soy muy tronco, quedan tres para el final. De momento, González cuenta con el apoyo de su público para empatar. Aún les queda tiempo. Está claro que siempre es mejor jugar en casa en situaciones así, pero tampoco van a remontar por eso. El árbitro ha decidido añadir 3 minutos. Pues lo que yo me esperaba, Manolo, si es que no me haces ni caso. 3 minutos, ni uno más. Y uno menos. Puede que esta sea vuestra última oportunidad para empatar. Lo están haciendo bien, pero cuidadito, que la hora se acerca. Se quita el balón de encima, enviando hacia adelante. Termina el partido.